esta semana la hemos pensado toda en el clásico. Creo que es muy importante para nosotros ganarlo, por lo que pasó en Palma Seca, ¿no? Quedamos un poco dolidos por la situación que se dio. Igual trabajamos bastante para afrontar este partido y esperemos que lo ganemos. Un rival muy fuerte, un rival que va creciendo poco a poco como nosotros. Ha tenido muy buenos refuerzos este año. Creo que va a ser un lindo clásico y esperemos le demos un bonito espectáculo a nuestra hinchada. Para eso se armó este plantel, ¿no? Para cualquier baja que haya, sea suplantada. Igual creo que los jugadores que tenemos son aptos para jugar los partidos que se vienen, tanto clásico, cualquier partido que se dé. Creo que todos estamos para aportar al equipo y dejar el nombre de América en alto. Yo creo que primero es lo primero y primero viene Cali, ¿no? Ya ganando el clásico ya se pensará en lo otro. Obviamente queremos ganar todo partido que tengamos y empezando por el de mañana. Super Heroes, vigilado y controlado por Mintic. Contento, feliz de poder estar en un nuevo clásico. Es un partido aparte donde obviamente los dos queremos ganar por la institución, por la camiseta, por la hinchada, por lo que representa jugar un clásico, jugar con el rival de patio. Es algo muy lindo, obviamente hemos trabajado durante toda la semana para ganarlo y esperamos que así sea el día de mañana. Se está trabajando muy bien, hemos hecho las cosas de la mejor manera, estamos concentrados, mentalizados en lo que nos vamos a jugar, tenemos un buen equipo y esperamos ganarlo. No es de ahora, viene desde hace varios años, pero bueno, eso se están encargando las barras en hablarse entre ellas para que no siga sucediendo esto. Desafortunadamente han perdido la vida algunos hinchas de Cali, de América, no solo de estos equipos sino de otros. Pienso que eso ya es hora de cambiar. La rivalidad que sea solo en el estadio, que sea solo de canto, de apoyar, más no de faltarse el respeto. Pienso que es algo que ir cambiando poco a poco. Siempre salimos a ganar, salimos a darlo todo por circunstancias, X o Y razón, perdimos ese partido. Es algo lindo, ahora tenemos la revancha en nuestra casa, en nuestro patio y con nuestra gente. Esperamos que esté lleno y bueno, dar lo mejor de cada uno para así seguir. Venimos trabajando súper bien. Adrián Ramos es un referente, es un gran jugador. Llegó a aportarnos demasiado, pero Adrián Ramos no estaba el semestre pasado. Fuimos campeones, venimos trabajando, ahora que él no está, lo venimos trabajando como si fuese el semestre pasado. Con los jugadores que hay, todos estamos para competir, todos estamos esperando esa oportunidad. Y bueno, se llega el momento donde, por aquí oye razón, hay algunos compañeros que están con molestia, lesionados. Los que vienen remando y esperando su oportunidad, lo van a tener y van a hacer las cosas de la mejor manera. Confío en eso, que así será.